Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en este Caminando Juntos. Gracias, hermano Henry, por acompañarnos. Y hoy, el invitado número uno. ¿Por qué el invitado número uno? Porque este canal comenzó con él, con Ignacio. Gracias, Ignacio, por aquella entrevista primera que nos diste. Nos trajiste suerte, como lo dijiste. Y te dijimos, bueno, en un tiempo adelante nos volvemos a ver. Y hoy aquí estamos de nuevo. Gracias, Ignacio, por aceptar esta invitación de nuevo. Y yo agradecido infinitamente de ustedes, Henry y Gabriel. Han tenido mucho éxito, han hecho muy buenas entrevistas. Está todo el planeta está siguiéndolas a ustedes porque es un enlace maravilloso, como dicen ustedes, una sola voz, una sola mente. Y bueno, me encanta de nuevo estar con ustedes aquí, que creo vamos a hablar de Rosa María Güín y cosas que me quieren preguntar. Y yo feliz. Me encanta. ¿Sabes que ahorita tú estabas, antes de comenzar, tú nos estabas diciendo que estabas de fiesta, porque son las fiestas de celebración de Carora, tu ciudad natal? Sí. Y yo recuerdo, mira con lo que me conecté, ¿no? Tú bien, como bien mencionabas, eres el parte importante en esta celebración porque ha formado parte en la parte organizativa, sobre todo con el vestuario de la reina y todo lo demás. Y yo me transporté porque yo en Venezuela, en Puerto Ordaz, trabajé 15 años en un colegio. Y este colegio tenía un evento que se hacía en enero y era la fiesta del colegio, pero era conocido en toda la zona. Además venían gente de otras, porque era muy, 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 muy conocido, muy famoso. Y la tapa del frasco era la elección de la reina, por supuesto. Entonces, yo vivía y vibraba eso porque además tenía dos amigos profesores que eran como que le diseñaban todo el vestuario a la reina, a la chica. Las candidatas principales iban organizadas o por Franklin o por José Rafael. Entonces, te imaginas eso y yo vivía esa emoción vibrante. Tú me llevaste de nuevo a eso. ¿Qué nos cuentas al respecto de esto, Ignacio? Yo soy alguien que muy integrado a la comunidad desde siempre por artista plástico, por comunicador social, por la Radio Carora, que es la emisora de mi papá, que cumplió 84 años. La fundó mi abuelo, ahorita la atiende mi sobrino. Entonces, mucha creatividad. Y en algún momento decidimos. Las fiestas, las elecciones en las reinas se hacían en la calle, en un boulevard, y bueno, en algún momento ganó mi candidata, que yo llevaba por mi zona, y la agarraron a piedra y tiraron tunas y buches, porque decían que era la reina de los ricos. Oh. Entonces, bueno, esa cosa se ve aquí, y decidimos de esa vez hacer las elecciones en sitios privados. Y comenzamos, y fue con mucho éxito, y ahí fue adquiriendo fama de diseñador, de organizador de eventos, yo también organicé matrimonios, bodas, muchas cosas siempre, he estado haciendo cosas creativas. Y bueno, eso después de tantos años, en la feria, que en este caso son las ferias agropecuarias, que se suscitan cada cierto tiempo, que estén buena la ganadería, que toda la gente tenga los caballos bellos, pero había 7 años que no había ferias por cuestiones que había en el país, por falta de insumos para los animales, para los tractores, hubo la pandemia, entonces este año full, todo el mundo contento, todo el mundo colaborando, y se hace con una cabalgata, creo que es la única que se hace en Venezuela, así en una feria, son también en homenaje al santo patrono que cumple es el 24 de junio, San Juan Bautista. Y se trae toda la ganadería de Venezuela, que la raza Carora, competencia, y los chivos, y los búfalos, y bueno, eso el parque ferial estaba hasta el tronco de gente, full, 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 todo, Bueno, todo muy activo. me imagino que de niño bailaste. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San No Juan lo lo tiene. bailaba, no lo bailaba porque ese es de la costa y aquí no estamos en costa. Claro, Entonces, pero el mismo santo nuestro es el santo que bailan en la costa.
en Barlovento, pero que tiene muchísima más tradición de baile, buenísimo. Entonces los curas y los sacerdotes de nuestra ciudad, cuando le querían poner la canción para bailarle el santo, le daba una... ¡Párenlo! El de aquí... No se pudiera bailar el de aquí, más preside la cabalgata de hace muchos años. Y bueno, entonces siempre, desde niño, teníamos ponis y yo he visto los ponis, arreglos, salgo en fotografía hace muchos años y este año ya no tenemos ponis, pero nos prestaron uno, tenemos en la carreta y se adornó para mis sobrinos, fueron a la cabalgata, me tocó diseñarle a la reina el traje porque tiene que ser espectacular, a la reina del sorgo, que es la Sociedad Regional de Ganaderos, también se eligió otra reina, pero para las fiestas del santo, y otra para la agricultura y así, pero los que organizan todo lo que es la feria tienen su reina. Y bueno, he estado bastante ocupado, por eso te decía que tenía que ser el 22, porque ayer fue la cabalgata, todo un éxito, muchísima gente, y la gente seca por fiesta, porque tanto tiempo con la encerrona, con la sí. pandemia, entonces... Estaban en eso. Y tengo que irme el domingo, ya vuelo a Los Ángeles para ir a la maestría de Tijuana en México. Vamos a llegar, tengo algunos talleres en Culiacán, en Palenque, y voy a ir de visita a Guatemala. Es posible que se dé algo allá, en Guatemala. Y también voy a pasar mi cumpleaños en Chicago, en Estados Unidos, con mi sobrino. Entonces, bueno, he estado con los tiempos justos, pero disfrutando de todo lo que estoy haciendo. O sea, no dejando de participar por el hecho de viajar, no dejando de estar presente. Entonces me exhibí por todo el desfile de la cabalgata, yo andaba a pie pendiente y la gente me saludaba y me decía, ¿cuándo llegaste? No, es que no me he ido, ya estoy por ir. Pero sí reconocen, pues, me dicen, sí, yo te veo, yo he visto la entrevista, he visto. O sea, la gente está atenta en la ciudad, pues, de lo que hago, lo que me ha tocado. Y lo agradezco, nunca me imaginé, jamás me imaginé que me tocara ser internacional, que me tocara conocer a Rosa María, conocer, viajar con ella, pero estaba dispuesto. Una parte de mí pedía a Dios, yo quiero ir por el camino del bien, sin saber qué era el camino del bien, pero yo quiero. Pero una petición constante en todas mis oraciones, toda mi vida, y me puso en el camino del bien, en el camino de tener un propósito en este mundo, ¿no? O sea, venir a una vida gris, muy lindo, hacer mucho el amor como yo quería, muchas cosas, y sin más nada, sin más oficio que eso. Entonces, da mucha más satisfacción encontrar a Dios, conocerlo, más que creer, sino conocerlo. Entonces, ahí empieza uno a realmente ser feliz. Realmente estar dichoso porque estás haciendo una obra para la humanidad. Y el hecho que ustedes estén corrobora, pues, mi felicidad corrobora que yo pueda andar por el mundo confiado de la mano del Espíritu, porque cargo un cuerpo que es mortal, que yo no sé en qué esquina pueda caer, en qué momento se va a desechar, y que el ego te tienta, te vas a enfermar, y si te vas por el viaje y se te pasa esto, bueno, eso es parte con lo que vamos a lidiar aquí, las personas que estamos a la disposición del Espíritu. ¿Sabes qué? Ahorita le da el paso a mi hermano Gabo, pero ahorita acabo de oírte, Ignacio, y coño, y me hiciste volar la cabeza, porque te oí cuando dijiste conocerlo, y yo decía, ¿de dónde yo he oído un acento parecido a algo a lo que dice Ignacio? Y me cayó la ficha. Me trajiste a mi mente a Uslar Pietri, Arturo Uslar Pietri, Gabo, gran escritor, muy famoso, fue presidente durante corto tiempo de Venezuela, pero bueno, fue candidato presidencial, y tenía un programa que se llamaba Valores Humanos. Entonces, amigos invisibles, aquí estamos para... conocerlo, ese acento que tuvo Ignacio, y yo dije, coño, Uslar Pietri, ahora sí te doy el pase, Gabo. Un honor. Ignacio, dijiste dos cosas que me encantaron, pero una la conecto con la otra. Dijiste, quería ir por el camino del bien, buscaba ese camino del bien. Y empezamos hablando de una parte artística, que es una parte esencial de tu vida. Y una parte que sigue, que es la parte del curso, ¿no? Que es la parte de encontrar este camino. ¿Cómo te resulta la parte bella, la parte hermosa que tiene el curso? Ese arte que tiene, porque muchas veces nos encontramos leyendo el libro y decís, esto es precioso, ¿sabes? Esto más allá de lo que me puede inspirar a lograr de conocer a Dios, como decís vos, por andar por el camino del bien. ¿Cómo te resonó a vos, siendo un artista que le encanta eso, que está creando? ¿Cuántas veces te encontraste creando junto con el curso? ¿Cómo ha llevado eso?
Le entrego al Espíritu Santo la pregunta. El curso ha tenido muchas etapas porque eso no se entiende de una primera leída. Pero de las primeras cosas que entendí, y yo estaba haciendo una exposición de artes plásticas, yo soy artista plástico de pintura, también escultura, e hice un cuadro del marco falaz. Dice, yo voy a pintar un cuadro. Entonces, el cuadro es el marco, y en medio algo blanco, que es una de las citas que hace el curso en el texto, que nos enamoramos del marco del cuerpo, y los rubíes van a ser las lágrimas que vamos a derramar, y los diamantes son, o la sangre, o sea, esta comparación de la belleza. Entonces, pero lo que está dentro del marco es el instante santo. Está lo que es real, y nosotros nos fijamos en el cuerpo. Entonces, el curso me ha dejado muchísimo con respecto a las artes, porque me ha gustado expresar lo que yo hago, pero pudiera, y me encanta compartir esto. En algún momento, en mi diseño de interiores, porque soy ingeniero con maestría en arquitectura, y se me dio más la arquitectura que la ingeniería, sin embargo, estoy en activo como ingeniero, yo diseñaba a un amigo una casa con estilo oriental, y le puse unas ventanas bellas de hierro, con así una cosa así, pero inspirada, pero con aire oriental. Y al año las veo en otra casa, en un sector de la ciudad, las mismas. Entonces, me vino entender que sirvo de inspiración, no es de envidia, inspirado. O sea, el hecho de que tú te inspires, que el que realices una canción, una música, porque se te reveló que es una obra de arte, una cocina inspirada del espíritu, va a servir de inspiración a otro. Entonces ahí entendí yo, yo fui a Disney World ya, por decir, ya después de 30, no fui cuando fueron todos aquí de 15 años, y ya casi que no iba. Y es tan bello la ocurrencia de los norteamericanos, tan bello los diseños de cada cosa, los colores, todas las exposiciones que hacen. Es que yo me inspiró que yo llegué a Carora que quería transformarla en un Disney World. O sea, pero también reconozco de que no somos originales realmente. Simplemente nos inspiramos de lo que vimos, enlazamos. Entonces yo tenía esa capacidad, también como una virtud, de enlazar cosas, de ensamblar, y esos son los que son las constelaciones, de ensamblar ideas y lograr un producto, de ensamblar, y es lo que hago cuando hago una decoración, una casa, constelar las obras de arte en las paredes, que este objeto que parece metálico, pero con este objeto de cristal, la proporción de altura y el color hace que combinen, o sea, eso es una habilidad, pero que lo use el espíritu a la hora de la psicoterapia, o sea, todo eso es una labor que fui haciendo sin saber que algún día tenía un producto para el espíritu. Entonces, el curso es muy artístico, porque es el pentamento colámbico, chesperiano y todas esas cosas, pero no se compara nada, y lo dice el curso cuando dice, son deseables los poderes psíquicos, que está bien que te alegre, que veas que tienes un poder, que desarrolles una capacidad, eso me enorgullece, pero no hay como conocer a Dios, como obtener ese contacto directo con el Padre. Por eso el curso nos lleva a volvernos ateos al Dios que en el que creemos, no el que conocemos, porque es un Dios castigador, un Dios no sé qué. Entonces va a llegar el momento que, como dice el curso, vas a dejar de creer en Dios, sufres una pérdida de un hijo, de un ser querido, de dinero, y dejas de creer en Dios, porque era una mera creencia. A Dios hay que conocerlo. Cuando lo conoces, esa experiencia, entonces no solo te da mayor felicidad, es que te conmueve. Ver por lo menos ayer en la feria, tanta gente, toda Carora, y ver que yo puse un granito de arena, o sea, de tantas carrozas, carretas, caballos, quitrines, que yo puse uno, y me conmovía, yo casi que lloraba en público, pero es que el amor, y es lo mismo que se logra en una iglesia, cualquiera sea la religión, que todos los que van con un propósito amoroso, a escuchar a Jesús, a escuchar palabras, aunque no le pongan mucho cuidado, pero hay un amor intrínseco que todos comparten que no tiene que ver con la política ni la polarización de cualquier país con sus candidatos, no. Es que hay algo que nos une. Y alguien me preguntaba en plena feria que de todo esto, yo le digo, ¿quién es el Espíritu Santo? El aire que tú respiras es el común denominador de todo el que esté caminando, de todo ser vivo, como dice el curso de milagro. Entonces, respirar es expirar, es recibir al Espíritu. Estamos aquí gracias al Espíritu que podemos mantenernos vivos. Entonces, bueno, esas son cosas que se van dando en el camino del curso. ¿Sabes, Ignacio, estás hablando ahí de esto?
Y en estos días estaba hablando con Gabo, eso fue en algún momento en este año, y yo le hablaba de él, de la teoría de los 100 monos, que yo estudié biología y por mi formación se plantea, no sé si las oído alguna vez, que dice que cuando de repente estaba un monito aquí, que encontró un palito para porungar el huequito, para sacar de aquí algo que le quería alimentarse, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que a 200 kilómetros allí estaba otro monito que estaba también jurungando con el palito. Y dice que cuando de repente llegan a 100 monos que llegan a aprender a usar este palito aquí, va a haber el mono 101 allá lo va a sentir. ¿Y por qué te digo eso? Tú has sido un pionero, un precursor en el camino del curso para muchos. Tu planteamiento al mundo de la ética retrospectiva del curso, la psicoterapia del curso, utilizando las constelaciones familiares, tú has sido un precursor de todo esto. Pero también me imagino que el Espíritu Santo está moviendo de tal manera los hilos que eso que está haciendo ahorita Ignacio aquí va a repercutir en Nigeria. Y en Así va a Nigeria va ser. a estar un estudioso nigeriano que encontró el curso por allí, lo empezó a leer y de repente pudo establecer esa conexión con lo que hace Ignacio. Y te planteo eso porque hablábamos Gabo y yo de lo que era de repente el plagio o el tomar algo de otro. Digo, no sé, justamente el curso nos dice que en el curso no hay plagio. Una idea se refuerza es cuando se multiplica, cuando se entrega más a todo el mundo abiertamente. Entonces, ¿cómo has visto y vivido eso, Ignacio? Ha habido, desde que surgió en el 24, ya va a cumplir 12 años, 24 de junio del 2010, yo fui a entrenarme en Caracas con Carola Castillo en la reconstructiva. Y en la mañana, amaneciendo, me dice la voz ética retrospectiva. Entonces fue así como que. Y le dije a Carola Castillo, o sea, porque de reconstructiva a retrospectiva no había mucha diferencia en la tonalidad. Y también le comenté a Rosa María y me decía que eso se te lo dijo el espíritu, es, pero eso se va a aclarar, eso no tiene por qué tener, y es una fecha significativa para mí porque es la fecha de la ciudad, me estaba entrenando en esto. Entonces es un concepto simplemente que después que leía Ken Wapnick que decía que algún día aparecería un concepto de lo que es la ética del curso, él le pues, podía ser ética no formativa, dice Ken Wapnick, pero es que como procede el espíritu. Claro, pero la psicoterapia no era muy conocida. Recién en el 2006 es que aparece ya la traducción al español de la psicoterapia del curso de milagro. Todo el que tuvo el curso hasta esa fecha, sobre todo en inglés, no estaba incluido en el libro. Nadie conocía la psicoterapia. La conocemos porque Rosa María Guin la traduce y nos las mete y nos las mete y nos las mete. Y uno compraba un anexo. Entonces, yo lo tenía de primera mano. Entonces, resulta que muchísima gente no conoce y ahorita es que está conociendo, que se está incorporando. Por lo menos al español desde el 2018, es que está incluido el anexo de la psicoterapia, y así en muchísimos idiomas tengo entendido. Bueno, te Entonces, comento que yo tuve en las manos la traducción del anexo de psicoterapia en el 96. ajá. Te digo Pero que tuviste este privilegio. oficialmente no salió así, pero sí, en algún momento corrió por allí. Claro, pero fue un privilegio de muy pocos, como el mío, que fue de la mano de Rosa María, cuando hice la primera formación con ella. Ella lo traía así y que era algo grueso, difícil, no era tan comestible en ese momento, pero se fue dilucidando con el tiempo. Entonces, la ética retrospectiva fue tomando esa forma hasta que entendí lo que era realmente. Me tocó ser el precursor y no conforme con eso me dice el Espíritu Santo, que es lo que sí te quería compartir. En estos días, porque me ocupaba un poco que mis alumnos quieran dar maestrías y yo les di mi consentimiento. Me acuerdo que Rosa María no le daba el consentimiento a todo mundo que hicieran lo que ella hacía, porque era de ella, su originalidad, que era la formación de maestros. Más a mí me dijo, yo sí te autoricé a ti, a tu maestría, o sea, pero ella decía que la gente hacía como una parodia de lo que ella hacía. Y no, entonces.
Entendí que la ética retrospectiva es de mucha responsabilidad. Cuando empezaron a pedirme, yo dando mi consentimiento, pero tiene que ser como tiene que sea el espíritu el que haga la psicoterapia, porque de hacerlo por cuenta propia, cualquier persona puede desvirtuar eso y puede enseñar otra cosa que no tiene sentido. Y claro, puede creer que son constelaciones como tal de Berghellinger, sino simplemente el espíritu usa las herramientas que tú tengas, lo que tú... Por lo menos Rosa María pudo entender muchas cosas, pero leyendo al Nahual, de Carlos Castañeda, o sea, eso es como que leyendo esto y otro poquito de esto, entiendes una dinámica que de repente está teórica y no la entiendes. Entonces el Espíritu Santo me dijo en estos días, la ética retrospectiva es mía, no tienes por qué meterte ni defenderla ni hacer nada, yo soy, eso es mío. Ah, bueno, se lo digo, él sabrá. Pero, claro, pero es algo que ha ido evolucionando, sobre todo entenderla, descubrir, como después ya lo supieron, y ya yo estaba ya con la ética retrospectiva, y fue como 2016-17, incluso ya había salido el libro de José Luis, que me vino a entender que era en la memoria que estaba guardado lo del pasado. No estaba en el pasado, por eso es que digo, ah, con razón. Él busca allá en tu memoria lo que tú deliberadamente, la quisiste guardar en tu memoria, que fabricaste, tú dices el curso, desde el pasado, y la cargas vigente en tu bolsillo, como un pendrive, y cargas todo. Entonces, quien tiene que deshacerlo, buscarlo, hallarlo, es el espíritu, no tú. Entonces, es algo que es en la práctica que ha ido surgiendo, y que no ha surgido en el inglés, ahora toca traducirlo a los demás idiomas. Entonces, Rosa María Guin, al principio cuando eso, porque vi un video que le hicieron los mexicanos a Judith Hodge, al respecto a la traducción en español, cuando Rosa María Guin quiso traducir el libro, que le vino la voz, que ella podía ser la traductora, le dijeron que no, pero había algunas razones para eso. Había un Emilio Guzmán, un mexicano maravilloso, seguro tú leíste cositas de Emilio Guzmán, pero en Venezuela eran los doctores Medina, o sea, cada país tuvo su Emilio Guzmán. Claro. Me imagino que en la China alguien hizo sus propias cosas, y en España, o sea, sus propias traducciones. Es un señor muy bello, muy precioso, muy elegante, se ofrece a traducir el libro, y visitó a Judith Scott, a Helen Chugma y a Bill Telford, y a Ken Wanding. Y Helen Chugma, y que se alteró así, después que les pareció bellísimo, le dijo, por sobre mi cadáver, esto no se puede traducir. Es difícil, es que, en inglés como será en otro idioma. Entonces, pero es que justamente, Ignacio, ¿cuándo comienza la traducción del curso y cuándo lo autorizan? Cuando ya muere. Exactamente. Claro, por eso es que no... Entonces, por lo que te digo, que el hecho, entonces, ya luego viene, conocen a Rosa María, una muchacha joven, era una muchachita, que se ofrece y que tenía un ayudante, que ahí le dicen que sí, y se la quitaron en el camino, se lo volvieron a dar, y bueno, surgió de ella, ya pues la fue oficial para ellos, pero hubo muchas traducciones. Entonces me acuerdo yo que si hay personas en la actualidad que tienen nuevas traducciones, tomando la de Rosa María, cambiando muchas cosas porque no les pareció, incluso la palabra expiación, y bueno, está bien. Le ponen el redimir, bueno, daremos el redimiendo, ellos el redimen, tú el redimes, o sea, no sé cómo lo entenderías, pero bueno, está bien. Todo le va a funcionar al Espíritu Santo. Entonces, desmerita un poco el trabajo de Rosa María. Tampoco hay que defenderlo. O sea, si no ha sido por Rosa María, en mis tiempos no hubiera tenido una traducción, o tú en tu tiempo no hubiéramos aprendido nada, hubiéramos perdido 20 años hasta que alguien dijera, eso está mal hecho, ahora hay otra mejor. Entonces, bueno, detenerse, y si sí o si no, está bien. Lo cierto es que decía Rosa María Guin, que es a donde yo iba, que un día supo, pero mucho más adelante, casi antes de morirse, que el libro entró al mundo cuando se tradujo a otro idioma, cuando se pudo traducir, que lo tradujo ella, que ya pudo sentarse el libro en esta humanidad, decir, aquí estoy, pues ya lo se tradujo un idioma. Y del idioma al español se han hecho todas las demás traducciones. Una, no solo que la venta del curso en español es la que ha colaborado más en pagar las traducciones, también se han tenido que valer del español para traducir todos los idiomas latinos. O sea, ha sido muy importante esta traducción. Y dice el curso, también cita textual, el Espíritu Santo tiene sus traductores. Entonces, lo que es la práctica de la psicoterapia surgió del latino.
Porque hasta cierto punto, hasta que vio Ken Guarni, hasta que vieron ellos, no surgió esa práctica como hoy en día la tenemos tan fácil. Rosa María duró 6 meses en una terapia, o sea, para ella descubrir, ella le pasó algo muy grave, que no decía exactamente lo que le pasó, pero sí decía, Espíritu Santo, dime qué fue lo que yo hice, lo que dije. Y en 6 meses le dijo el Espíritu, cayó de rodillas, ella lo cuenta, y le dijo el Espíritu, el aborto, ella se había practicado un aborto. O sea, pero no es como hoy, que es así de fácil. Ese aporte, sino que era mucho tiempo para que ella pudiera confiar, desarrollar la confianza de que estaba en el camino correcto, que sí funciona, que sí hay una manera de deshacerlo, pero tuvo que pasar cada quien antes de nosotros hacer el trabajo. Pero, para que justamente hoy sea hablando tan de sencillo. Eso, ajá. Hablando de eso, Ignacio, que viste que en el quinto repaso de las lecciones, que justamente si va siguiendo día a día es el que acaba de pasar, estamos en la 170 y pico. Sí. Ahí en el, Dios es creo solo que el amor, porque eso es lo que soy yo. Por ende soy yo, que en el párrafo 7, lo hemos mencionado Gabo y yo cuando hablamos por allí, que Jesús allí dice, ayúdame a que yo vuelva junto contigo al momento en que ocurrió, estoy parafraseando, ocurrió la separación. Que comenzó la jornada. Y sí, y comenzó el recorrido, pero el recorrido tuyo de separación. Entonces algo así como que, y es lo que, toda psicoterapia, lo que es bien importante, y si vemos lo que aparece en la página 99, que debo haber decidido equivocadamente porque perdí la paz, ahí dice, tu trabajo consiste únicamente en volver al momento. A ese momento. Al origen, al que se cometió el error. Para ser reinterpretado de la mano del Espíritu Santo. Y entonces, se hace desde el final de la jornada, o sea, cuando tú estás en un punto crucial que ya no quieres más ir más allá, entonces el Espíritu te lleva al principio de la jornada de ese aspecto y para que deshaga y desaparece todo el poder que tenía, el efecto desaparece. Eso, esas citas están en los libros, pero es que eso fue lo que me llevó a entender que es el uso de la retrospectiva que hace el Espíritu, está en el libro. El ego tiene su retrospectiva, pero sin ningún propósito. O sea, no es para que tú alcances el estado de paz, simplemente va para recrear el pasado, para sufrir, para recondenar a los que ya tienes condenado, para volverlos a crucificar y limpiar el clavo y volver a meter. En cambio, el Espíritu claro. Tiene otro propósito de la retrospectiva. El ego tiene su ética retrospectiva, por supuesto que es la separación, su ética. Va a conseguirlo, y lo bueno, ha hecho. Bueno, ni tan ética, ¿no? Bueno, pero ese es pero lo que hace, lo hace muy bien. Ah, no, eso sí. La fe del ego mueve montañas en tu contra. La fe del espíritu. Lo que pasa es que fíjate tú, con respecto a la fe, el ego, a esa fe del ego le llama falta de fe. Esa fe que tú tienes en que va a ir mal el presidente, va a ir mal, va a haber un tsunami que te va a matar, te van a dejar en el camino, te van a hacer infiel. Eso es fe. Pero más adelante te dice, pero tú nunca estás falto de fe, claro, sino que lo ubicas donde no es. Perfecto, pero el curso le dice falta de fe. Se podría decir que es esa ética del ego es falta de ética. Él tiene un propósito que es la separación y todo es del ego es impecable. Él lo hace, es mejor que Dios el ego. Te complace más, te da todo lo que tú quieres, pero le vas a pagar con la muerte. Así de fácil. Y qué bueno. Pero me encanta porque esto ha dado que se desmenuce más todo esto. O sea, el verdadero propósito. Cuando yo no hace tanto fue que entendí claramente que el plan de Dios para la salvación es un plan psicoterapéutico para tu mente, porque lo único que va a cambiar es tu psiquis, tu pensamiento, tu sistema de pensamiento. Entonces, ahí es que entiendo que el plan de psicoterapia lo tiene el padre, por eso tú no tendrías que hacer nada para adelantar, averiguar en tu pasado, a tu papá, qué hizo. No, él va a traer a tu memoria, a tu conciencia actual, dónde fue en el pasado que tú te conectaste, quisiste hacer una justicia, de repente con la abuela, que otros hermanos tuyos no conectaron con la abuela, conectaron con el excluido. Pero es el espíritu el que va a llevar el plan. Inclusive, le comentaba a José Luis Molina en estos días, que hay residuos, hay eventos en que tú te identificaste con la abuela,
Y más adelante ves que también estás identificado con el abuelo, porque suponte tú lo excluyeron porque era muy mujeriego, porque le hizo la abuela, porque, o con la abuela porque se buscó otro. Pero el que te va a traer exactamente, tal vez con años de diferencia, ¿dónde está tu conexión? Porque fue una decisión equivocada querer ayudar, querer hacer justicia por ello, querer hacerlo como tu familia y seguir excluyendo a los que se parecieron a tu abuelo, a tu abuela, a tu tío. Y eso se tiene que deshacer. Por eso el espíritu te trae al recuerdo el detalle para que tú lo deshagas y hagas el trabajo. Pero lo que hayan hecho no tiene efecto sobre ti. Así te hayan dicho cosas horribles como la el cuento del sapito, que está en el foso y le dicen no vas a poder, no vas a poder, y él no oía porque era sordo. Entonces hay cosas a las cuales fuimos sordos y no nos afectó. Si nos dieran bruto, tonto, gafo, vas a un fracasado, no lo oíste y no fuiste fracasado ni tonto ni estúpido. Hay cosas que sí, pero no es culpa de tu papá que te las dijo, de la mamá o del bullying que te hicieron. Tu responsabilidad. Tú quisiste, tú pusiste esas palabras en su boca. Entonces, de eso se trata. De eso se trata, de que hay una plena responsabilidad, que es lo más difícil que pueda entender un alumno del curso cuando está nuevo. Y que yo lo pude entender a través de las constelaciones familiares. Cuando uno le paraban a la víctima y al victimario, y que la víctima diga, yo quise, yo tú sepa que me matara. Y uno descansa, o sea. Pero hay un detalle allí, Cuidado, cuidado, Ignacio. cuidado. Para. Se te cerró el micrófono, Ignacio. Tenemos que tener imágenes verídicas de ver a mi mamá haciéndose responsable de lo que le hizo la querida que tuvo papá. Ver a la querida de papá haciéndose responsable de que mi papá la abandonara. Ver al muerto que mirando a la víctima haciéndose responsable. Esas cosas son psicoterapéuticas sanadoras, pero las va a traer el espíritu. Pero hay un detalle allí, Ignacio, que quería aprovechar de que estás abordando eso, que es algo que creo que en la entrevista anterior lo mencionaba y ahorita tú lo mencionas otra vez y a mí me vuelve ese recuerdo, que es que cuando yo estudié, me formé en constelaciones, a mí me faltaba el elemento Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Y también cuando oigo de la ayahuasca, no, que la ayahuasca te transporta, digo, sí, pero ¿de la mano de quién se hace esto? Porque el Espíritu Santo es el único que te va a llevar exactamente dónde es. Si no, la constelación se convierte en una danza de cuerpos, de almas, de que, y el ego está diciendo, muy bien, vente, vente que te voy a distraer. Aquí yo estoy estás llegando a mi terreno. Ven y te voy a poner a bailar para donde, te voy a poner a bailar a donde yo quiero que vayas. Y ahí es donde está. Por eso cuando yo veo la ética retrospectiva, yo digo, coño, este hombre le dio en el clavo. La ética retrospectiva le funciona perfecto al ego también. Las Como constelaciones le sirven al ego y al Espíritu Santo. O sea, toda herramienta, el Reiki, todas las cartas, el tarot, la brujería, el tabaco, María León, Cenegro primero, las siete potencias, todo le sirve al Espíritu Santo y al ego. Entonces, tú ves una constelación dirigida por el ego, por la importancia personal del terapeuta, aquello no va a ninguna parte, aquello es un despelote. Entonces, a mí me encanta cuando lo pude entender. Entonces, el Espíritu Santo va a usar lo que tú sabes hacer, va a usar tus herramientas con el propósito de buscar y hallar, pero la gloria es para el Padre, no es para ti como buen terapeuta, porque tú jamás vas a ser el terapeuta, eres un canal de amor, el mensajero. Lleva un mensaje y tú no puedes cuestionar el mensaje que trae el Espíritu Santo. Y de eso sí te tienes que entrenar, a ser un buen mensajero del Espíritu. Y para eso nos estamos entrenando todo, pero le sirve al ego todo, todo le sirve. Entonces, me encanta todo esto que buscar por buscar no tiene sentido, por nuestra cuenta no tiene sentido, estás perdiendo el tiempo. Tiene que hacerlo el espíritu, ese es su trabajo. Esa es la garantía que ofrece la ética retrospectiva del curso, que es para tu paz interior, que no es para conseguir un novio, hacerte rico. Hay gente, a mí me ha pasado muy poco, pero le ha pasado a otros terapeutas que lo llaman, mira, todavía no he conseguido el milagro, porque el milagro, eso lo aclaró Rosa María Wynn, no se pide en la forma. Tú lo que quieres es paz interior y el milagro hoy se entiende claramente es hallar la causa. Tú te imaginas entre el baúl que tiene el ego de posibilidades, de causas para lo que te está pasando. Y que el espíritu halle y pesque exactamente la causa. Eso es un milagro.
El resto es los efectos del milagro, de haber conseguido la causa, de haberla deshecho. Eso es lo que sucede después. Cambia en el mundo de la forma. Hay personas que no están entrenadas, pero es muy importante que el milagro no se pida la forma porque no sabes cómo te conviene más. Eso es una cuestión del espíritu. No es tu problema. Entonces, ha tenido que surgir esos detalles que acompañan a la psicoterapia, que estaban en el curso, pero muy regados, que lo dan la práctica permanente, constante, que yo hice una gran cantidad de observaciones después de lo que te vas a conseguir en la psicoterapia. No puedes ayudar a nadie, no puedes ser el bueno, aquí vengo a hacerte una psicoterapia, porque a mí me parece, no. Cada vez que nosotros interferimos en la vida de otro por nuestra propia cuenta, estamos haciendo el papel de Dios y mal hecho. Estamos haciendo el papel de Dios y vamos a fracasar. Esto es un fracaso comprado. Entonces, la ética del curso es que es el espíritu el que haga las cosas, no tú, no yo. Por eso insistía Rosa María Guin, toda la gloria para el Padre, toda la gloria para el Padre. Si te yo no soy ni flores, bueno ni malo psicoterapeuta. ¿Ah? Si te agarra las flores, te va a agarrar los palos, decía Rosa María. Claro. Entonces, es un camino. Si vas del espíritu, es maravilloso. Si vas del ego, vas a sentir culpa, no te vas a sentir seguro, vas a querer quedarle bien al otro. Tú no estás para quedarle bien a nadie. A nadie. Si dejas que el espíritu hable, no tienes por qué quedar bien. El otro va a conectar, se va a inspirar, va a entender. Y la psicoterapia es entendimiento. Que la persona entienda cómo fue que urdió su asunto. No es que tú se lo expliques ni le digas, no, eso fue porque tú hiciste esto y fuiste malo. No. La persona tiene que, ya entendí, no lo había visto así. Listo. Hay un propósito y varios propósitos más dentro de la psicoterapia para que las personas puedan ver cómo fue que, y entiendan cómo se hicieron víctimas en el futuro. Entiendan cómo fue que pidieron separación. Entiendan cómo fue que quedó sin hijos. Que todo eso va a ser a base del entendimiento, la comprensión. Eso es parte de los propósitos de la psicoterapia, aunque el propósito final es ver la verdad en el otro, encontrar el estado de paz dentro de las locuras que uno cometió. Estaba pensando, los dos estaban hablando de las constelaciones familiares, y es muy normal encontrar psicoterapeutas hoy de un curso de milagros que han transitado ese camino de las constelaciones familiares, regresiones a vidas pasadas y todo lo que tenga que ver con ese camino, ¿no? Y te vas a encontrar con alguien como yo, que jamás se acercó a algo de eso. Y hay como una diferenciación que el ego ha puesto acá en la mesa a veces, en donde si no pudiste hacer constelaciones familiares, no vas a entender la psicoterapia en curso de milagros. Y yo siento que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la función que el espíritu hace, que es lo que vos tenés que estar listo para escuchar. Y vos lo acabas de decir tan claro, que para mí es una caricia al curso, porque muchas veces nos encontramos, si bien es verdad lo que vos decías, y acompaño eso, que va a utilizar la herramienta que vos tengas, dentro de todo lo que vos tenés como mensajero, ahora cuando vos tenés que darle una vuelta de tuerca a esto, el ego también te la pone diciendo, pero como vos no tenés constelaciones familiares, eso es un pensamiento propio del terapeuta, digo. Uh-huh. Es como que eso es lo que te falta. Y vos acabas de decir algo para mí genial, en el sentido de decir, mirá que no importa eso, lo que importa en realidad es que vos seas un buen mensajero. Y la pregunta entonces es, ¿cómo convertirse en un buen mensajero? ¿Cómo practicarse ser un buen mensajero? ¿Cómo aprendió Ignacio a ser un buen mensajero? Porque Ignacio se habrá encontrado creyendo que era un buen mensajero, y después dice, puta, pero nada que ver, o sea, no, esto estaba lejísimo de ser un buen mensajero. Pero ¿cómo te conviertes en un buen mensajero? Y si es que hay que hacer algo para ser un buen mensajero, en definitiva. Bueno, hay dos cosas. Le entrego al Espíritu Santo que hable por mí. Una, ser un buen mensajero implica obediencia. En algún momento había un candidato que hoy en día es alcalde de la ciudad, pero hace como 18 años, cuando yo escuchaba la voz, él era el alcalde e iba a una reelección. Y me dice la voz del espíritu que le diga a la primera dama, que era la hermana de él, que no va a ganar la reelección, va a ganar Julio Chávez, que fue el que ganó. Pero Julio no tenía los recursos, no era alcalde.
el alcalde saliente, del que estoy hablando, lo había hecho muy bien, o sea, era un buen alcalde, pero la voz me dice que le diga a la primera dama eso. Cuidado, se te cerró el micrófono. ¿Está cerrado? Sí. Ahí todavía estamos volviendo. Ahora Ah, se sí. dice llamada. Díselo, no le voy a decir, le decía yo el espíritu. Y bueno, un día me armé de valor y le digo, mira, el Espíritu Santo me dice que te diga esto. Va a ganar el otro candidato. Pero es que yo digo que también sabía que el espíritu no es político. Se volvió a cerrar el micrófono. Y yo me sentí divino, yo sentí que yo me sabía el futuro de los demás. Y vienen las elecciones de Estados Unidos y le pregunto al Espíritu Santo, ya no es algo que me diga el Espíritu, que me diga haz esto, sino que yo fui de curioso. Cuidado. Ahí se volvió. Va a ganar, ganó Bush, el otro, ya se me olvidó. Y me pongo yo acá en carro a decir, ya yo sé quién va a ganar el otro porque me lo dijo el Espíritu Santo. Al Y Gore. ganó. Ah, no, Al Gore. era el otro. John Kerry. John Ah, Kerry. pues, pero la voz no me autorizó que dijera eso. Yo fui que pregunté de curioso y el ego me respondió. Pero yo me la tiraba de adivino porque había pegado la primera vez algo que era imposible que sucediera. Y sucedió. Lo que el Espíritu Santo quería es que esa muchacha, amiga mía, María Yolanda, ella estaba muy emocionada, creía, ya se sentía dueña del planeta, porque, o sea, que bajara los humos, algo por alguna razón mandó el mensaje. Pero yo violenté eso y de esa manera fue que entendí que el mensaje del espíritu es el del espíritu, que no le pregunte nada. No es mi problema quien gane. Si hay algo que yo tenga que hacer, él me lo dirá y lo hago. Pero de esa manera fue que entendí lo que es un buen mensajero y que no esté, yo no tengo, está averiguando por los demás. O sea, no tengo por qué ser el adivino o porque una vez le pegué una, otra, y se le entregó al Espíritu Santo. Te estás entrenando para obedecer. Muchas de las personas que no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo es porque no queremos obedecer la voz del Espíritu Santo. Él te va a mostrar la salida de tu asunto, de tu problema, y tienes que seguir su guía, aunque el ego te diga que está loco el Espíritu Santo. Y otra muestra era en una oportunidad que tenía una pareja que se llevó $100 de la suerte que yo tenía. Entonces, de mi cartera, y eso me enojé, y cuando ya me sereno y le pregunto, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿O voto a la pareja? ¿Qué hago? Me dice, le vas a entregar todos los dólares que tienes guardados. Yo no los voy a entregar, le vas a entregar todo el capital que tienes. Yo no lo voy a entregar, le vas a entregar. Aquí tiene el Eso eran capital. los de la camioneta. En la cabeza era otro. Este era todos los que tenía guardado. ¡Demonio! ¡Joder! Entregarlo. Y era, eso es una locura. Hay que obedecer. ¿Y Ese qué era el mensaje. hiciste? ¿Y qué Cuando hiciste? volvió, No, ¿qué hiciste? No, 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 lo no, no sigas entregué. la gran. Cuando volvió, que venía rascado, que tomó un lugar que yo tengo, se fue con una mujer, hizo una fiesta, invirtió sus $100 y era. Eso era un momento en Venezuela, que eso era el 2003, que eso era, no había nada, recién el paro petrolero, era así como la tabla de salvación. Y la voz me quería liberar de lo que yo creía que era mi salvación, tener eso. Ahora que se cerró tu Se micrófono. quedó en silencio. Alguien insiste en llamar por teléfono, pero no lo puedo atender. Pero no entiende que le estoy apagando el teléfono, entonces vuelve a insistir. Entonces tuve que entregarlo y así fue también lo de la camioneta, cuando me pide lo que yo tenía guardado, pero hay que obedecer, eso te va a convertir. Ahí se Él sabe cortó. que va a poder llevar a cabo lo que él te pida, sea lo que sea. Aunque sea una locura, eso es lo que tienes que hacer. Es lo que hizo Abraham, que le mata al hijo, ya nada, lo paró. Entonces, no es sencillo querer escuchar la voz si yo no estoy dispuesto a obedecer. No, yo no escucho. Ah, pero cuando te digan, perdona a tu marido que se acostó con tres. Perdona a aquel que fue cruel contigo. Perdona al asesino de tu hijo. No, no lo voy a perdonar, no estoy dispuesto. Prefiero quedarme en el infierno y esperar al otro verlo caer. Entonces, mi vida ha cambiado mucho por mis actos de obediencia y el desarrollo de la confianza. O sea, yo una vez me dediqué a desarrollar la confianza y la confianza en lo que haga el otro. Eso es lo correcto. Aunque me robe, me maltrate, me haga lo que me quiera hacer, voy a confiar que eso es lo correcto para yo salir de aquí.
no es tratar de controlar al otro para que a mí no me pase nada. No, es confiar en que la persona que te llega es la correcta. De ahí vino el entendimiento de los impulsos milagrosos. Los impulsos milagrosos es ese impulso que uno siente, que aparentemente era impulso físico, pero siguen siendo milagrosos. Cuando alguien te provoca que lo quieres matar, que yo vea a Henry, lo quiero ahorcar, hay una falta de perdón, porque por algo lo quiero matar. Si es que yo veo a Gabriel y yo me excito y me vuelvo loco y este me lo tiro yo, hay un impulso milagroso porque hay una conexión. Entonces, si yo uso ese impulso aparentemente físico de violencia, de amor, de cariño, de sexualidad, o quiero explotarlo porque es una mano de obra económica, entonces hay una falta de perdón. Si le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te entrego esto que yo siento, convierte esta relación en una relación santa, porque por mi cuenta lo puedo matar o puedo irme por el camino que no es, automáticamente se te refleja la falta de perdón. O sea, se consuma el propósito para el cual te estás encontrando con la persona. Entonces, ¿es malo excitarse con varias personas que tú conozcas la vida? No, hay un impulso milagroso, lo que es una falta de perdón. ¿Es malo que tú de repente sientas enojo, hostilidad con una persona en un banco o en un gobierno? No, hay una falta de perdón. O sea, cuando empiezas a entender cada detalle del curso, es que todos son oportunidades de milagro. Cada situación que te pase con quien te pase, te trae un milagro a tu vida. ¿Y qué es un milagro? Que tú puedas conocer la causa de lo que te está pasando. Que puedas acceder a una información encriptada, que el ego la va a mantener encriptada para siempre. Incluso, y el ego, Ignacio, va a hacer un mal uso de todos los recursos. Todo lo va a usar a su favor. Quería que comentara, extendiendo ese punto que estás diciendo, porque pienso que es bien importante, lo siento así, que es la parte esa del curso donde el Maestro Jesús nos dice algo así como que no hay nada que no pueda solucionar tu fe. Pero para que lo puedas lograr, primero tienes que entender cuál es el significado del problema. Porque si pones el significado del problema en otro lugar, vas a perder de vista la solución. Y la solución radica en el significado. Digo esto porque estaba tratando de citar lo que dice el curso, pero quiero que... No hay nada que mi santidad no pueda hacer, es la cita. La lección 38, pero... Eso tú dijiste, pero eso está por ahí por el texto y dice que para tú poder resolver, y habla de enfermedad incluso, para tú poder hablar de la solución... Tienes que reconocer el propósito que tiene lo que te está pasando. Eso es importante. ¿Para qué lo hice? Ese para qué está oculto, encriptado. A eso vas a acceder. Por eso dice el curso, si tú reconocieras el propósito de la enfermedad, se quita. Pero no es fácil reconocerlo porque lo tiene encriptado el ego. Cuando haces tu psicoterapia y hallas la causa del problema, y yo te quería comentar algo de las constelaciones. El curso habla de las constelaciones, dice y las cita. Lo explica mejor porque lo que llamó Bert Hellinger fenomenológico, lo explica perfecto el curso. Él dice, es un ensamblaje de las figuras de tu sueño, que ensambla y desensambla según tu percepción, según lo que vas interpretando, armas y desarmas tu constelación. Eso es cita textual del curso, o sea que no hay discusión. En cambio, el conocimiento de su constelación es permanente. O sea, ¿cuándo entendí yo cuál es la constelación del conocimiento? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Eso no va a cambiar jamás. Tú a la diestra del Padre, eso ni que tú te hayas dormido profundamente y sueñes que eres un loco. Esa es tu constelación permanente. Y tienes que llegar allí. Ahora, ¿cuál es la constelación familiar? La Sagrada Familia de los cuerpos. Padre, Madre, Hijo. Y es a través de esa percibida constelación, Padre, Madre, Hijo, que tú la logres enlazar de nuevo, ensamblar de manera correcta, es que ahora vas hacia el Padre. Pero dice el curso con sus citas que diariamente, a cada media hora, a cada cuarto de hora, cambias tu constelación, porque cambia tu interpretación. Entonces, aunque tú no creas, y por eso hay que agradecerle a Bert Hellinger, que se abrió al espíritu, y al final de sus días decía el gran espíritu, cuando yo me entrené, ya era el gran espíritu. Y después decía, ¿dónde está Jesús?
O sea, dio con algo que acuñó, porque eso dio Virginia Satir, pero eso también es el plan del espíritu, dio con algo que de poder usar las imágenes. Y el curso te dice, usa las imágenes, mira el ego, mira a tu hermano, dile esto. O sea, está tratando de que tú veas, mires. Y cuando habla de la pequeña brecha, es simplemente una constelación. O sea, la pequeña brecha que tú pusiste entre tu hermano y tú, eso es una constelación. Y el Espíritu Santo podrá subsanar con una nueva imagen lo que tú mismo dividiste, separaste. Porque a cada quien le diste una... Cuidado con tu micrófono, Ignacio. Descubres cuál es el propósito, y eso te lo dice el Espíritu Santo. O sea, mi enfermedad es para culpar a Henry. Y porque por tu culpa me muero, Henry. Entonces, como yo tengo ese plan macabro de enfermarme, morirme, para hacer sentir mal al otro, ese sí es el propósito. Cuando lo descubro, ¿contra quién es? Mi enfermedad se va. Desaparece el síntoma. Pero no es sencillo hallar el propósito. Para ese propósito que está encriptado en la mente es la psicoterapia. Se cerró tu micrófono. Incluso ahí yo digo que tampoco hay protocolo, porque yo he visto también personas que no, porque el protocolo dice esto, pero y yo hice el protocolo, pero no se dio, es porque algo hice mal. No, porque no, es que no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. Claro, hay cosas que aplican, condiciones que aplican, y se le puede llamar un protocolo por llamar, porque después le pusieron protocolo así, que tú tienes que querer la paz interior, si no, no va a funcionar. O sea, tienes que renunciar a la forma del milagro. Entonces, hasta que una persona no quiera, y eso es parte de lo que yo le he enseñado a las personas, eso, y lo hago en voz alta, de nada te sirve una constelación que tú no estás buscando la paz interior. Porque estás tratando de hacer quedar bien al psicoterapeuta, al constelador, y no va a quedar bien. Porque el ego del otro puede que le guste, esto es una cita textual del curso, puede que le guste el resultado. Mira, y salió mi abuela muerta, y la otra que, o puede que no le guste, y si no le gusta, va en contra del terapeuta, y lo hunde. Y lo quiere matar, como dice el curso de milagros. Entonces, parte de las condiciones que pone el curso es que tú quieras la paz interior, es tu único propósito. Parte que se le puede llamar protocolo es invocar a los ayudantes, porque tú te tienes que hacer un lado, reconocer que tú no entiendes cómo puedes ayudar, que tú no sabes nada, que no vas a usar tu pasado para resolver el problema del otro. O sea, eso se convirtió como protocolo, pero es que sin esos pasos previos no va a tener éxito de la psicoterapia. Puede que surja porque ya están en conjunto, están en un seminario, ya todos saben que quieren la paz interior, ya han invocado a los ayudantes, y lo otro surja como un protocolo. Ahora, es necesario hacerse un lado para que el Espíritu Santo nos muestre el camino. Eso es prácticamente parte del protocolo, ofrecer el instante santo. Son cosas que están en el curso, pero que se tienen que volver naturales para nosotros ante una psicoterapia. A la hora de la psicoterapia, la cantaleta, que el otro se escuche, el canto fúnebre es parte, tiene que quejarse ante Dios, tiene que, porque la queja realmente es contra el Dios con minúscula, que es el ego, pero tiene que escucharse, tiene que, esa es parte de vaciar absolutamente mi enojo. Cuando tú lo hacías, es que puedes pedir que se te lleve a qué momento de tu pasado cometiste el error, dijiste lo que Dios hubiese dicho, pensaste lo que Dios hubiese pensado, le hiciste a otro o lo dejaste de hacer que Dios lo hubiese hecho o no lo hubiera hecho. Entonces, pero es un protocolo que funcione. No hablamos, pienso yo, y puede alterar los pasos, pero la persona tiene que estar dispuesta a perdonar y aflojar todo lo que tiene, la mierda que tiene por dentro, que no le quede nada. Solo en ese vaciado es que puede pedir, y hay gente que se confunde y dice, no se puede pedir, sí se puede pedir. Puedes pedir que aumente más tu fe. Puedes pedir que se lleve al momento de tu pasado donde cometiste el error, donde culpaste a alguien, de qué me siento culpable. O sea, él va a buscar y hallar. Ahora, hay otro protocolo que es la segunda parte, que cuando tienes la causa te tienes que hacer responsable. Si no te haces responsable, dice Rosa María Wynn, vuelve de nuevo más adelante por no haberte hecho responsable el ego y vuelve a ganar terreno y te vuelve a hundir. Cuando te haces responsable, es una paliza contra el ego. Sí lo hice, sí me dejé engañar, yo quise. Y la sabienda me dejé engañar el ego. O sea, es como que es la única manera que el ego en ese aspecto no te vuelve a tentar. Eso se volvió protocolo, pero es el que funcionó. Y pedir perdón, y perdonar.
y libera, quitarle de la cruz los clavos y la corona de espina. Que eso no se hace. Bueno, yo lo hago porque eso está en el curso y me funciona. La, visualizarme a mí, que ver a mi mamá y a la querida de mi papá, que ambas se quitaron la corona de espina, me funciona. A mí me funciona que ve que mi pareja me quita los clavos, que yo le quite, eso funciona. Que Jesucristo nos pide que le demos la, en sus manos toda culpa, todo pecado, y eso a mí me funciona. Entonces, que el otro vea a Jesucristo en mis ojos, los ojos de quien sea, en un retrato, y me diga, déjalo conmigo, que yo, eso, ¿cómo no agregarlo al protocolo? Puedo saltármelo, no va a dejar de funcionar, pero son cosas que yo no podía negar dentro de la escritura, porque están en el libro, son, te las puedes encontrar en el camino de lo que estás haciendo. No, pero a ver, es muy distinto, a ver si me explico. No es que el protocolo no funcione, el protocolo es necesario, porque el protocolo del curso es necesario. O sea, las lecciones tienen un protocolo. Es un protocolo. Pero el punto es que te olvidas, o sea, nos olvidamos muy fácilmente de Dios, pero muy fácilmente nos olvidamos de Dios. Y es, esto va a funcionar desde manos de Dios. Jesús nos dice en el mismo curso, pregúntame a mí, ¿por quién tienes que obrar milagros? ¿Qué tienes que hacer? Y yo te lo voy a indicar con todo el amor. Pero pregúntame a mí si la decisión que estás tomando es así. Yo creo y es un protocolo. Ver, claro, yo creo que tiene que ver con lo que decías antes, que la retrospectiva la usa tranquilamente el ego y solamente para tu propia muerte. Incluso el protocolo que estamos hablando es también utilizado por el ego, a modo de que, que logres reventar como un sapo, porque en definitiva es su propia subsistencia la que estás tratando de mantener. Claro. Entonces, claro que cuando ocurre lo que Henry contaba, que alguien puede estar diciendo, yo puse en práctica el protocolo, bueno, ahí ya la estás cagando, porque claramente no es que vos tenés que poner en práctica el protocolo va a fluir con respecto del, con, de hacer la psicoterapia, y como consecuencia de entregarte algo que para mí fue fácil, ¿no? Que nos dijiste que no escuchamos la voz porque no queremos ser obedientes. Digo, el no querer ser obediente, pero no lo digo, no me lo reconozco, puede ser que como, digo, entre las dos partes, ¿no? Digo, no quiero ser obediente, como consecuencia me escucho, pero como hay una idea de que me quiero sanar, pongo en marcha el protocolo. Como consecuencia, no funciona, porque el protocolo, por más que puesto que esté en marcha, yo no estoy dispuesto a obedecer lo que va a decir el espíritu. Que es como, por ejemplo, vos decías, quitarle la corona de espinas a quien sea. Quitarle los clavos a mi pareja. Porque en definitiva, si yo no quiero escuchar ese mensaje del espíritu, se va todo en coño, no importa nada acá. O sea, y todo igual. Termina ese proceso, te levantas de psicoterapia y dices, no funciona la psicoterapia. Yo puse en práctica protocolo. Pero la puta, pero lógico, no funciona porque no estás siendo obediente. Creo que en un punto clave de la obediencia, que para mí es clave, que es también parte del buen paciente, si se quiere decir, es también esa obediencia. Y probar, que es muy difícil probar, ser obediente al espíritu a ver qué resulta de ello. Entonces yo fui muy arrojado, bueno, yo voy a entregar mi dinero y lo entregué. Y hay una anécdota. Coño, bueno, pero es que mira, si no, la próxima vez que te encuentres, la próxima vez que te encuentres, si no encuentre, aumenta. Claro. Y cuando esa pareja se fue de la casa, no se llevó los dólares porque me dijo que había gastado unos pocos y los guardó debajo del colchón. Y yo lo veo que no los tomó y se fue con su maleta. Bueno, yo voy y voy a sacar los dólares. Dije, bueno, me dejó algo. Y saqué un sobre rojo chino y eran fotocopias a color de los dólares. O sea, ¡no! Entonces, la única manera de esto, el desarrollo de la confianza, que tú escuches la voz y obedezca. Son muchas las cosas. Yo tengo escrito todas esas obediencias porque me gustaría en algún momento, si es que resulta ser un libro donde esos puntos de obediencia que para mí han sido muy fuertes, cuando me dice, hazlo, levántate y ve a la agencia de viaje y compra un pasaje para tal parte, y ese día había una oferta. Y se lo hacía también a Helen Schumann, cuando había ofertas de zapatos, que ella coleccionaba zapatos, y para el espíritu no estaba bueno ni malo, carteras y cosas, le decía, le hablaba, pero él sabe lo que a nosotros nos hace feliz. Él va a satisfacer todas tus necesidades, inclusive las sexuales, mientras estés en este mundo.
Entonces, es algo dejarlo en sus manos para siempre, pero es un procedimiento, hay un protocolo para llegar a ese punto, que es en las lecciones. Aguántate ahí, Ignacio, ¿tú te imaginas? Mira, el Espíritu Santo me mandó a agarcharte. Obedece. No, obedece. Obedece al Espíritu Santo, ¿no? Como dicen, hay que aprender a escuchar la voz interiormente. Y él se encargará de lo que tú crees que es importante para ti, para que al final entiendas que ni era importante. Pero deseas algo, él te lo va a traer. Y yo lo hablo de la sexualidad, a mí me interesa porque no es mala ni buena. Y a veces cuando yo estoy a mundo, ¿qué es que me provoca? Aparece la pareja, sucede. Pero que yo no lo programe, no lo pida, no lo rasguñe, no controle. Él sabe, él me conoce y sabe cuáles son los momentos en que yo puedo hacerlo en paz, cómodamente, sin conflicto. Entonces muchas veces me enojo porque la pareja no vino, pero agradezco en el fondo, entre el enojo agradezco, menos mal que no vino porque no lo hubiera podido atender. O sea, él te conoce, tú le estás sirviendo a él y él te va a servir a ti mientras duermas, de la manera que tú te sientas feliz y cómodo, pero tú le estás prestando un servicio a la humanidad. Pero no puede ser un servicio de abstinencia, que no puedas comer, ni beber, ni tomar, ni fumar marihuana si es que te provoca. No, tú vas a hacer lo que a ti te apetece, pero no descontroladamente. No para que te dejes engañar y te quieras quedar aquí, no. Es mientras estés aquí haciendo tu labor, porque aún considera que son importantes esas necesidades. Pero listo, volaron. Estás en silencio, Gabo, ¿viste? Sí, perfecto. Sí, sí. Yo los dejo para que pregunten o comenten. No, me encantó lo que dijiste hoy. Me encantaría seguir hablando de esto, del desarrollo de la confianza. Creo que es el punto crucial. Porque yo siento esa desconfianza. Me encuentro en ese lugar donde digo, pero todavía no confío tanto. Todavía creo que yo soy el que lo pueda resolver. Todavía creo que yo soy el que tiene que poner en marcha algo, el que tiene que hacer algo. Y lo estás diciendo y me estás dando un campanazo en la cabeza, porque de verdad que es, creo, la pata de un practicante de un curso de milagro y quien quiera también enseñarlo, ¿no? O sea, poder desarrollar esa confianza, estar en constante desarrollo y darse cuenta de que esto que vos acabas de decir tan simple, no, en la práctica del día a día se nos olvida. Hay que proponerse. Somos dignos de un esfuerzo continuo. Hace ya muchos años yo me propuse, y me decían cuando esa pareja estaba en 2003, imagínate tú ya para 20 años, y me decían, te va a derrobar, te va a quitar todas las cosas de valor de tu casa. Hasta mi anillo de grado desapareció. Me dijo una vez que yo conocí a Rosa María, venía con las sustenciones del perdón, me dice, metí una mujer en tu cama y yo, mi colchón era sagrado. O sea, ¿cómo lo iba a hacer? Y yo dije, te perdono. Al fin alguien se atrevió y ya mi colchón perdió la pureza. Pero ya superé cosas para las cuales creí que vine a este mundo. Y va a haber personas santas que te van a ayudar a superar cada tontería, cada apego, cada cosa. Y hay que agradecerlo, porque si no es de esa manera, yo no hubiera dado un paso más adelante, no estuviera ahorita viajando por el mundo. O sea, llevando el mensaje, o sea, hubiera sido muy difícil. Incluso para viajar por el mundo hay que confiar en el que te invitó, el que quiso organizar. O sea, tiene que armarlo el Espíritu Santo. Porque no se puede forzar a nadie a que te lleve, a que te invite, a que te entreviste. No funciona de esa manera. No, pueden pasar muchas cosas en el camino. Entonces prefiero que sea el Espíritu que acomode. Claro, yo sí meto la mano en cuanto a qué horarios prefiero llegar, qué horario, si hay otra que sea lo más económico. Eso pues puedo, pero el Espíritu me ayuda. Pero no que sea por mi propio empuje. Ofrecer cosas que uno no pueda cumplir, eso hay que aprender. Yo ahorita mis agendas se lo entrego al Espíritu Santo, él tiene mi agenda, ya no digo, yo te voy a visitar un día, no, porque voy a quedar mal. Si el Espíritu Santo tiene nuestro encuentro en sus manos, él sabrá. O sea, he ido aprendiendo cómo manejarme por la vida con menos culpa, con lo menos culpa posible. Porque quedamos en deuda, y todas las deudas que tenemos de visitar a una viejita, de ir a que un amigo que le dijimos que íbamos a invitar a comer, hay que cumplirlas todas porque estás en deuda. Y no es sabroso que a uno lo engañen, que lo ofrezcan, a mí me ofrecen y no me cumplen, me da una rabia, me decepciono. Entonces,
¿Por qué me decepcionaban? Porque yo hacía eso, ofrecía y no cumplía. Ahora intento no comprometerme, si sé que no puedo, y logro y he logrado que mi vida sea una vida más fácil, con menos culpa. Sin embargo, el ego está al acecho. Bueno, yo te voy a comprometer que cuando vengas para Argentina me traigas un queso de esos caroreños bien buenos. Voy a Argentina, llego a Argentina el 18 de septiembre, ya tengo el boleto en la mano. Voy primero a Chile el 1 de septiembre, ya tengo la visa. Y había comprado boleto ida y vuelta desde Santiago para entrar a Argentina y salir, pero mi visa, el día que me la dieron, me dicen, es de una sola entrada, ¿no? Si se sale, no entra. Entonces, ahora voy a salir a Venezuela, regresar, no a Venezuela, a Colombia, porque tengo una maestría también en Colombia, en Medellín. Voy a regresar por Uruguay, por Montevideo. Entonces, voy a Chile el primero, doy la maestría en Chile, doy un taller, vuelo a Argentina justamente cuando empieza esa semana que es del orgullo de ellos, de la independencia, la semana festiva. Voy a dar la maestría, empezandito, la maestría es a finales de septiembre en Buenos Aires. Vamos a ir a dar un taller también en Buenos Aires. Es posible que vaya a Córdoba, me van a llevar a conocer las cataratas del Iguazú. Voy a estar unos días en Argentina y voy a ir también a dar un taller en una ciudad que está a como a 1 o 2 horas de Montevideo, que dicen que es del alquimista, que es una ciudad así que tiene mucha energía, y luego regreso a Colombia a dar la maestría a finales de octubre en Medellín. O sea, tengo una agenda y yo agradezco, allá nos podemos ver, Henry. Hermano, es que no lo voy a ver en Buenos Aires, lo voy a ver en Santiago. Porque tú estás en Chile. Sí, no, porque yo estoy en Argentina, pero mi pareja Olga vive en Santiago de Chile y cumple año 9 de septiembre. Cumple año 9 de septiembre y yo voy a estar allí en septiembre en Santiago. Yo voy a estar allá en plena maestría, voy a estar yo. Bueno, ahí una de esas me echo una escapada. En el mismo Santiago. En el mismo Santiago, podés llegar allá. Esa me echo una escapada y nos vamos a encontrar. Sí, a mí me encanta. Y ahorita me voy el viernes a Los Ángeles, voy a dar la maestría de, como les dije, en Tijuana. Pero bueno, dando vueltas por el mundo, pero voy a llevar mi cuerpo a domicilio, a llevárselos allá, pero este cuerpo, por supuesto, el ego dice, te vas a morir por allá, vas a caer aquí. Bueno, yo voy. Que me pase. Es una labor de fe. No es fácil, o sea transportar el cuerpecito, el ídolo, ya que ha expuesto, pero bueno, yo voy con la certeza de que el espíritu me lleve de la mano. Y si tengo que experimentar algo, estoy de acuerdo, ¿qué más pues? Hay que aprender lo que hay que aprender. Pero hay síntomas físicos que pasan que uno se asusta. Ay, agradecido de ustedes. Gracias, ya Nacho. Ya me tocará Italia. Te espero acá, no olvides. Si vas a España, te espero también. Me tomo el avión y me llego hasta bueno. España. Lo más seguro sea el año que viene. He tenido algunas ofertas en España, ofertas en cuanto que me invitan, hay gente que quiere como a domicilio, pero que no está dispuesto a organizarse absolutamente, sino que cuando viene, yo te recibo, pero el Espíritu Santo lo tiene que armar de una manera que sea espectacular, que sea algo así, que alguien de allá se encargue. Eso es muy sencillo, pero también han tenido complicaciones los españoles, a veces dicen sí, a veces dicen no. Las casas de retiros no habían abierto a plenitud. Bueno, pero el Espíritu Santo lo tiene que poner de una manera que sea perfecta. Ignacio, gracias. Gracias. Infinitamente agradecido por este rato y seguro que antes de fin de año nos vemos de vuelta. Así que nada, te queremos agradecer un montón. Bueno, todo en manos del Espíritu Santo. Me envían el link para subirlo a mi YouTube también, sí, que otras personas lo puedan ver y no quede tan para ustedes solos. No, por supuesto que lo envío. Gracias. Nacho, sabes que siempre es un gusto. Tengo clarito cuándo es tu cumpleaños porque sé que es el día de San Ignacio y yo crecí en Loyola. Entonces, bueno, por ahí por el 30, 31 de julio estaremos pendientes a ver por dónde nos agarra el camino. El 31. Voy a estar en Chicago. Dios mediante, con mi sobrino. Me ha dado por visitar a mis sobrinos, que también es un gozo. O sea, ya que no están aquí, tengo hijos allá de 3 hermanos. Ya que no están en Venezuela y que están por allá, nos vamos a agrupar allá para gozar.
gozarnos y divertirnos. Ahí va, amén, dice, amén, amén. Bendiciones. Gracias. Amén. Ignacio, gracias. Gracias, gracias.